Ahí estoy. Tengo que poner la tabla. ¿A dónde se va? ¿A qué va a tomar? ¿Voy a la playa acaso? Vaya con un bici. Dice que está atrás, que no la firma adelante, atrás. Entonces, ¿no? Gracias, hija mía. ¿Ah? ¿Te permiso? Yo no he pedido ni un permiso. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, don Jorge, ¿y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, ¿cómo estuvieron las vacaciones? Sí, ahí descansando, así que todo bien, gracias. Qué bueno, me alegro mucho. Buenos días. Buenos días. Consulta, ¿se ve la tabla? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Gracias.
El alcalde se va a conectar en unos 10 minutos más. Está en una reunión importante, así que lo vamos a esperar unos 10 minutitos y comenzamos. Buenos días, don Jorge. ¿Cómo está? ¿Cómo está, concejal Edwin? Gusto en saludarlo. Un gustazo, don Jorge. ¿Cómo están estas vacaciones? Bien, gracias a Dios. Todo bien, así que impecable. Excelente, excelente, don Jorge. ¿Aló? Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar la información de que el señor alcalde va a comenzar en 10 minutos más, puesto que está terminando una reunión muy importante por el tema de migraciones. Así que vamos a esperar un ratito, señores concejales y ponenciantes.
Buenos días. Visualizo a la concejala Karen, concejal Jan, concejal Edwin y concejal Luis y concejal Dir. Buenos días, alcalde, ¿cómo está? Muy bien, buenos días a ustedes. Buen día, alcalde. Buen día. Hola, buenos días a todos. Buen día, don Luis. Buenos días. Concejala Karen, ¿se puede mostrar para que la visualice ahí don Jorge Berrío, secretario municipal? Buenos días a todos, buenos días, alcalde. Gracias, concejala, buenos días. Concejal Dir, por favor. Gracias, concejal Dir. Bien, vamos a dar inicio, en nombre de Dios, la patria y la comuna de Ullagüe, a la reunión del Consejo Municipal 06 de febrero del año, con fecha 22 de febrero del año 2022. Primer punto a tratar en la tabla del Consejo es la aprobación del acta de la sesión anterior. El acta fue enviada a cada uno de ustedes para que la puedan revisar. Y si tienen alguna observación, sugerencia o alguna duda, la puedan informar para proceder a su revisión y modificación si corresponde. Así que ahí, si alguien tiene alguna duda o mejora, por favor que nos informe. Bien, no habiendo ningún comentario del acta de la sesión anterior de 005, con fecha de realización del 15 de febrero, procedemos a la votación de aprobación. Concejal Edwin Guaita. Apruebo, presidente. Concejal Jean Ramírez. Buenos días, apruebo, presidente. Concejal Dir Vicentelo. Apruebo, presidente. Concejal Luis Cutipa. Apruebo, presidente. Concejala Karen Salinas. Buenos días, alcalde. Apruebo. Gracias, concejala. Entonces, con el voto del presidente, se aprueba la sesión número 005. Don Jorge, ¿tiene el número de acuerdo? Sí, señor alcalde. Acuerdo 033. Señor presidente, señores concejales, acuerdo 033. Ya, don Jorge. Bueno, hay informar que la señora, la concejala Julia Pizarro no está presente. Tengo entendido que presentó un documento médico, señor secretario. Entendido, señor alcalde, queda en acta. Gracias, señor secretario. Pasamos al punto número 2. Lo que corresponde la información de cuenta del alcalde. Comentarles primero que se tuvo una reunión en Santiago en conjunto con los alcaldes de la segunda región. Estuvieron ahí el alcalde de Calama, Antofagasta, San Pedro Atacama, Mejillones Tocopilla, con la subsecretaria de Prevención del Delito, en la cual cada comuna presentó las necesidades que tienen. Por lo tanto, ahí hicimos un nexo, como comuna presentamos nuestro requerimiento, tanto del tema vehicular para los carabineros, la dotación, el apoyo tecnológico, tal como el dron. Y así se fueron dando varias conversas con la subsecretaria. Había también personal de carabinero, personal de PDI en esta reunión, por lo que ahí se tomaron cierto conocimiento de nuestras necesidades. Para mí fue una rescate lo bueno que pudimos dar a conocer. La subsecretaria nos dio algunas visiones de ella para poder postular algunos proyectos para adquirir ciertos vehículos y cierto equipo tecnológico. Por lo tanto, ahí tengo que conversar con la gente de Secoplan, con la gente de IDECO,
para ver cómo avanzamos en apoyo a la prevención de tanto el ingreso de los migrantes como la necesidad de que manifiesta nuestra comuna en el tema de prevención del delito. Otro punto para su conocimiento, el área de Secoplan, en conjunto con PPL, con el programa de pequeñas localidades, hicimos una reunión con la comunidad Quechua de Ollagüe. Se le presentaron los proyectos que necesitábamos la aprobación por parte de ellos. Ahí expusieron Felipe, la señorita Lucía y la señorita Melissa. Esta presentación se enfocó netamente para que los comuneros conozcan cuáles son los proyectos y su respectiva visto bueno. Al día siguiente, la señora presidenta Telma Ramos me informó que había un visto bueno para los proyectos. Se le solicitó el documento respectivo y estamos a la espera para seguir avanzando con los distintos proyectos que tenemos presentados. No sé si está Felipe por ahí. Felipe, ¿me ayudas tú con los proyectos que se presentaron ese día? Yo tengo algunos. Sí, le indico la lista inmediatamente. Por favor, Felipe, para conocimiento de cuáles son los proyectos que se presentaron a la comunidad quechua. Bueno, los proyectos que se presentaron para la comunidad quechua son sala de mayordomo o sala costumbrista, que es la ex sala de Cosmovisión Andina. También se presentó el hito comunal de Ollagüe. Como tercer proyecto se presentó la ampliación y mejoramiento Centro Agrupación de Artesanas, localidad de Ollagüe. Cuarto proyecto se presentó la ampliación de la Capilla San Antonio de Padua, localidad de Ollagüe. También como quinto proyecto se presentó el mejoramiento de Patio Biblioteca Municipal. Y como último proyecto, la normalización de red pública de alcantarillado, donde existen varios tramos de calles servidumbres que deben ser presentadas. En este punto queremos separar en los distintos tramos de calles para que la presentación de los documentos en ese momento sea lo más expedito posible. Esos serían los seis proyectos que se presentaron. Gracias, don Felipe. Muy bien por su complemento. Eso es para su conocimiento, estimado, así que estamos a la espera de la formalización por parte de la comunidad quechua para avanzar administrativamente con estos proyectos que fueron indicados por don Felipe. Otro punto, bueno, respecto a la brigada de emergencia, que se está ya constituyendo, se informó que el día jueves 10 de marzo se va a hacer la elección del nuevo directorio de nuestra brigada de emergencia. Entre las 15 y 17 horas va a ser la votación. Se está invitando a los socios que tengan un año de antigüedad para que puedan integrarse a esta directiva. Se requiere de un presidente, un secretario y un tesorero, como también tres fiscalizadores de cuenta. Por lo tanto, ya estamos en tierra derecha de la actualización de la directiva de la Brigada de Emergencia y para ya empezar con los cursos y lo que respecta ahí a todo el proceso de esta brigada, que es muy necesaria para la comuna. Así que eso respecto a la Brigada de Emergencia. También informarle ya la situación de don Santurrelo por los días que él había trabajado, 25, 26 de diciembre. Ya la empresa contratista regularizó con él el pago de sus días. Así que me hicieron llegar un documento en el cual se recibe conforme, por lo tanto se da solución al tema de don Santurrelo que se había solicitado regularizar en la sesión anterior. Voy a presentar a nuestra Dideco, Ninive, por favor, para tocar el otro punto. Ninive, ¿estás en línea? Sí. Bueno. Sí, alcalde, buenos días.
Buen día. Ninibet, como les indiqué, la señorita ahí se va a presentar, ingresó el día viernes con nosotros como directora de desarrollo comunal. Por lo tanto, Ninibet, por favor, si te puedes presentar con los concejales, concejalas. Hola, buenos días. Entiendo que hay algunos que me conocen. Soy Ninibet Aguilera, asistente social de profesión. Era la antigua asistente social del regimiento y desde el día viernes estoy cumpliendo funciones en la Municipalidad de Villarme. Espero que podamos trabajar súper bien en conjunto. Así que cualquier duda, consulta, yo voy a tener hasta el momento mi mismo número de teléfono, el personal, el que le envié ayer a los concejales, que muy amablemente solamente el señor Guaita me respondió. Del resto no tengo los contactos para que me los hagan llegar, por favor. Y reitero que cualquier duda, consulta que tengan con respecto al área de DIECO, absolutamente disponible. ¿Ya? Muchas gracias. Un poquito de tu experiencia en el área municipal, por favor. Trabajé como asistente social en la Municipalidad de Calama, perdón, en la Submunicipalidad de San Pedro, en la Municipalidad de Calama. Estuve en el área privada también, en Aramark, en el año 2007-2008. Después me fui a la Municipalidad de Calama, después estuve en Salfa Montajes por casi 8 años. Trabajando en mineras, también como asistente social, encargada zona norte, así que visitaba diferentes minas Collahuasi, DMH, en la realidad de la primera y segunda región. Después volví al municipio y después me gané el concurso público del Ejército de Chile y fui la asistente social por 4 años de la Brigada Motorizada número 1 Canal. ¿Tu relación con la comuna, Ninibet? Me crié en la fiesta de Costa desde los 3-4 años míos, desde que yo tenía 3-4 años participamos en esa fiesta. Mi papá, que en paz descanse, era compañero de trabajo de don Bernardo Flores, de Leonía Sierra, y ellos nos invitaron a esta fiesta de la cual nosotros nos hicimos parte, y siempre participamos. La verdad, yo iba a venir el año pasado, pero no pude por un tema de vehículo, pero siempre están viniendo mis hermanos, mi mamá, traen a mi papá, que nosotros lo tenemos en una ánfora. También siempre íbamos a San Antonio, vamos al Mantito de la Virgen de Cosca, todos los sábados. Estoy en el WhatsApp de la asociación también. La verdad es que mi relación con Cosca, bueno, yo creo que como todos, en algún momento era... Cuando somos adolescentes siempre vamos como a pasar la bien y después ya es un sentido absolutamente mucho más de agradecimiento. Y en este sentido yo también desde el... bueno, todos saben que tengo mi hija más pequeña con un problema de salud, entonces la vez que yo voy me ofrezco para ser servicial y lavar los platos durante toda la fiesta, más que nada. Como dije, como por agradecimiento porque mi hija está bien. Esa es mi relación que tengo con el pueblo. He venido muchas veces a Ollagüe. Es difícil estar acá porque hace mucho frío. Pero acá estamos, con todas las ganas. Si renuncio a mi trabajo es porque me interesa ayudar. Creo que los que me conocen, Dirk, Jan, la Karen también me conoce. Los que me conocen saben que efectivamente a mí me gusta ayudar. Más allá de que uno le caiga bien o mal a las personas, siempre mi trabajo ha sido ayudar a la gente. Gracias, señorita Ninibet. Ahí justamente quiero que me apoye. Justamente ayer tuvimos una reunión con JUNAEP, en la cual tuvimos ahí con el director regional de la JUNAEP, don Héctor Andrade, y el coordinador regional, don Francisco Yarse. Ahí nos presentaron varias oportunidades de proyectos de postulación, programas de alimentación, becas,
el tema de un hogar indígena. Entonces, no sé, ahí si nos puede complementar un poquito más, Ninibet. Sí, lo que pasa es que ellos nos explicaron las políticas públicas que tienen independiente del cambio de gobierno. Estas son políticas públicas establecidas por el Estado, por lo tanto difícilmente vayan a cambiar con el cambio de gobierno, valga la redundancia. Entonces, ellos están difundiendo las políticas, más que nada los requisitos para postular a proyectos sociales de interés comunal. Entre ellos están el tema de las ayudas de ayudas médicas, que eso se relaciona directamente con el tema de lentes ópticos y audífonos, que son las ayudas técnicas, ¿ya? Ellos las, de acuerdo a lo que decía el director, ellos las financian en un 100%, ¿ya? Ellos no, ¿cómo se llama? No entregan un aporte, que es lo que hace, no, que es lo que hacemos nosotros como municipio. Lo que ellos hacen es entregar el valor del 100% con respecto a la prestación que necesita cada niño, ¿ya? En este caso estamos hablando de niños, niños, niñas y adolescentes que residen en la comuna de Ollave, ya sea aquí en el pueblo o en sus alrededores, ¿ya? Primero él habló del tema de la ¿cómo se llama? Del tema médico, de las ayudas por ¿cómo se llama? Los servicios médicos, ya sea por los temas oftalmológicos, ya sea por el tema de lentes o por el tema de ayuda técnica que requiera de mayor resolución tecnológica para que un niño o una niña pueda leer de acuerdo a su condición visual, ¿ya? Y lo otro que nos habló del tema de los, hay, bueno, ese es un médico oftalmólogo que nos contó que era de la ciudad de Talca, pero que él estaba dispuesto a viajar o que nosotros bajáramos a los niños hacia la ciudad de Antofagasta o teníamos que coordinar donde fuese un punto de encuentro. Pero hay que hacer el diagnóstico con la escuela para ver este tema, si nosotros tenemos esta necesidad en nuestros niños. ¿Ya? Lo mismo pasa con el tema de fonoaudiología, tanto los audífonos, todo lo que los niños necesitan para el tema, y no estamos hablando de audífonos que son como complejos, sino que estamos hablando de audífonos que son de alta gama, que son absolutamente casi invisibles, porque antes se usaba el tema croquear, que se adaptaba el tema al cerebro del niño. Pero era como muy, eso iba como mucho, muy relacionado con el bullying. Entonces ahora están haciendo todo el tema con alta gama, cosa que sea como casi invisible a los compañeros, ¿ya? Y el último, hay un programa que también se llama las habilidades para la vida, que son algunos, que va dirigido específicamente a niños, niñas y adolescentes que estén relacionados con la reinserción psicosocial o la adaptación al colegio, que ellos por algún motivo tienen que haber dejado la deserción escolar y tienen que volver. Ahí también está ese tipo de programa al cual se puede postular y ellos financian al psicólogo que estaría allí por el tiempo que dure el proyecto, y para que ellos se vuelvan a reinsertar en este caso en la comunidad, ¿ya? Y lo otro que, y que nos hacía la salvedad, que este programa continuó en pandemia, ya que era un tema de conexión, y entiendo que, bueno, lo que él nos mencionó es que había tenido muy buenos resultados. Y lo otro que él tenía, en realidad él puso a disposición, es un hogar indígena en la ciudad de Antofagasta. Hogar, más que nada son, actualmente se utiliza el concepto de casa de residencia, ¿ya? Son residencias que, utilizadas por gente indígena, personas con calidad de indígena. Nos contaba que había mapuche, que estaban viviendo en Antofagasta, pero que no existe la realidad de que gente de nuestra etnia del norte esté viviendo en otras residencias del sur de Chile, pero aquí sí existía la particularidad de que venía gente de otras etnias indígenas y que estaban viviendo en esta casa de acogida.
Ya él nos contaba que entre ellos mismos hacen una directiva que está conformada por las distintas etnias, que ellos tenían sus propios reglamentos y que ellos también están postulando al FNDR para ampliar porque entiendo que Bienes Nacionales le entregó el terreno, pero faltaba la postulación. Entonces, la Municipalidad de Antofagasta le está proporcionando los profesionales para el tema y ellos mismos, como JUNAEB, el tema del costo del proyecto, pero que el proyecto en sí mismo lo están haciendo los mismos estudiantes universitarios. Entonces, si existe algún alumno, alumna de educación superior que ya efectivamente estudie en un instituto, centro de formación técnica o en la universidad en Antofagasta, que no tenga dónde residir, porque yo le hice la salvedad que efectivamente nosotros desde hace un par de años, como Estado de Chile, nosotros tenemos el beneficio de la gratuidad. Pero ojo, la gratuidad es en la educación. Cuando los chicos son de acá, son de San Pedro, son de Calama, de donde estén, y se tienen que trasladar al lugar donde van a estudiar, eso significa un costo. Que más allá, la beca indígena, la beca que entregamos como municipio, no resuelven el problema en un 100% en un tema mensual, ¿se entiende? Sino que efectivamente mandar a los hijos a estudiar fuera de la ciudad, y que en este caso acá tiene que ser así, es un costo adicional que no está presupuestado en forma mensual. Entonces, efectivamente, si alguno de ustedes conoce o sabe de alguien que debiera o le haría, pero sería maravilloso para su familia el tema de la residencia, se comunican conmigo para nosotros hacer las gestiones, las coordinaciones, para que los puedan recibir, ¿ya? Gracias, Ninibet, por tu apoyo en ese punto. De ahí le voy a dar el paso a los concejales para terminar yo con mi presentación. El último punto mío es el tema del estado de excepción. Se le ha enviado la documentación. Ya a partir del día de hoy tenemos una restricción vehicular desde las 00 horas hasta las 06 de la mañana entre Ollagüe y Ascotán. El control ahí que tenemos, el retén de Ascotán. Esta restricción vehicular o prohibición vehicular dura hasta que finalice el estado de excepción, que deberá ser el 1 de marzo. Y complementando esto, el día de hoy tenemos la visita del gobernador regional, don Claudio Díaz, aquí a la localidad de Yagüe, en conjunto con personal de carabineros y de PDI. Van a estar acá, tenemos una reunión, vamos a estar visitando ahí donde están alojados nuestro contingente militar, y también una visita al paso fronterizo. Así que eso tenemos para el día de hoy con estas autoridades que se hacen presentes aquí en la zona. Dejo ahí abierto el micrófono si tienen alguna consulta de algún tema, señores concejalas, señores concejales, para mí o para la señora Ninibet. Presidente. Concejal Edwin, por favor. Buenos días, señora Ninibet. Bueno, un gusto tenerlo en este equipo administrativo, esperar lo mejor de su persona. El trabajo conjuntamente, más que todo, con la gente del pueblo, son los que ellos están allá los 365 días. Bienvenida a este equipo. Presidente, quería hacer Muchas gracias. Presidente, primeramente, felicitarlo por el tema de haber viajado hasta Santiago, haber mostrado nuestras problemáticas, más que todo en el tema de migración, en la falta de recursos para carabineros, porque realmente, como yo lo decía anteriormente, hoy en día vivimos en Ollagüe el tema delictivo, tema de tráfico, hoy en día se nos sumó lo que es tema de migrantes, y realmente tenemos un dote personal de carabineros muy bajo. Nos hacen falta los recursos de vehículos, un dron, motocicletas, para poder tener más vigilancia en la comuna. Así que creo que fue
Buenísimo que haya podido viajar y haber mostrado nuestras problemáticas en la comuna. Y lo segundo que quería consultar era con el tema de la, bueno, de la respuesta a los proyectos. ¿La comunidad anticipó algo o solamente van a entregar un resultado completo? La comunidad, según la conversación telefónica que tuvimos con la señorita Telma, quedó de que estaban aprobados. Entonces ya le solicité los documentos. Ellos tienen que firmar un documento donde aprueban la realización de estos proyectos. Así que estamos a la espera de esos documentos, concejal, para proceder con lo que sigue en la parte administrativa, en la parte de postulación y diseño. Así que estamos a la espera, concejal, de ese documento que es el oficial para continuar con el proceso. Me parece, alcalde. Eso, alcalde. Muchas gracias, concejal Edwin. Bien, si no hay otra consulta, pasamos al punto número... Alcalde, yo. Concejala Karen, buen día, por favor. Bueno, antes que nada, darle la bienvenida a la señorita Ninibet. Bueno, yo de favor, alcalde, le voy a pedir que se haga una reunión con la población y se presente directamente a ellos la persona que va a estar a cargo de Diteco, ya porque a la larga después no somos tanto, no es tanta población para decir que después cuando vaya algún poblador hacia el municipio se le diga que ellos son los que tienen que ir y no la encargada o el asistente social a las casas. Creo que lo primordial es que quien llega a casa se tiene que presentar a los que están dentro del pueblo. Creo que sería lo ideal que usted la presente a la población como la encargada de Dideco, cosa de que todos los pobladores sepan a quién tienen que dirigirse cuando vayan al municipio o si tienen que hacerlo directamente con la señora Patricia Castillo. ¿Ya? Y referente a lo que decía la señorita Ninibet, también sería ideal que se presentara el tema de las becas, del tema de la IJU de Antofagasta, porque no toda la población conoce esa información, alcalde. Yo siempre he dicho que la información tiene que ir directamente a las bases, que es la comunidad, ¿ya? Que si hay postulaciones a las becas indígenas, que igual la señora Patti lo ha hecho por el tema de las becas indígenas, pero el tema del internado en Antofagasta para los niños y que también se trate de dar la información en dónde más hay ellos indígenas para a nivel de Chile nacional, dónde hay, cosa que los niños sepan que si están yéndose a estudiar en Santiago, hay una ellos que es para niños indígenas, ya, o donde se vayan a Haití, que donde sea, se esté toda la información canalizada directamente a la población. ¿Ya? Y como le decía, le doy la bienvenida. Yo cuando me dirijo allá, pues si no le respondí el correo, porque a mí me gusta, yo vivo en el pueblo y voy a ir directamente a su oficina a presentarme. Por eso no le he contestado el correo, señorita Nivet, porque yo directamente voy a ir a su oficina y me voy a presentar. Eso es, alcalde, muchas gracias. Gracias, concejala. Bien, ahí vamos a hacer toda la difusión. Esta reunión la tuvimos ayer. Ayer subimos recién sobre lo garantí indígena y sobre todo lo que podemos tener ahí con Junaed. La reunión la vamos a hacer con los pobladores una vez que tengamos ya la... pasemos, cambiemos de paso. Estamos en paso 2 todavía. Hay una restricción de aforo, así que... Pero por mientras vamos a utilizar los medios de difusión que tenemos, ir casa por casa, el tema radial, así que ahí vamos a dar a conocer las cosas, concejala. Muchas gracias. Pasamos al punto número 3, referente a lo que respecta a la correspondencia recibida y entregada por ley de transparencia. Señor secretario. Bien, señor alcalde, señor presidente, señor concejal, buenos días. Aprovecho también de darle la bienvenida a la nueva colega al equipo de trabajo. Y justamente, como ustedes conocerán, el punto 3 tiene que estar siempre en cada sesión, puesto que es parte integrante del reglamento que está estipulado en el artículo 92 de la ley 18.695, el cual estipula que deben ser puestos en conocimiento del Consejo todas las solicitudes de información pública recibidas y enviadas a través del portal de transparencia. En este caso, el reglamento estipula que tiene que ser entregado a los señores concejales esta información en la primera sesión de cada mes, lo cual ya fue entregado por el encargado don Manuel Flores,
y estamos a la espera justamente de la próxima sesión para volver a entregar la información para su análisis y requerimientos posteriores. Señor presidente, señores concejales. Gracias, señor secretario. El punto número 4 es respecto al informe de compra de la tercera semana de febrero. No tuvimos ninguna compra, por eso no se hizo llegar ningún documento por parte de el área de abastecimiento de compra. Así que no tenemos nada que informar sobre las compras de la tercera semana de febrero. En el quinto punto, vamos con la información de las contrataciones. Está la señorita Janet Troncoso, que nos va a dar un reporte de cómo vamos con los cargos, con las postulaciones. Señorita Janet, por favor. Buenos días a todos. Me corresponde mensualmente informar las contrataciones cuando las haya. Quiero comentar en relación a los concursos públicos que estuvieron en proceso, digamos, durante el mes de febrero, que correspondía al auxiliar grado 18, al encargado de turismo profesional grado 11 y al técnico de fomento productivo, que es un grado 15. Ya los tres son obviamente de la planta municipal. Ya comentarles que solamente tuvimos postulantes en el cargo de fomento productivo, una sola persona, quien finalmente cumplió con todo lo requerido. Ya estamos en el proceso ya de análisis para poder informarle. Mañana ya debiésemos informarle al postulante si efectivamente salió seleccionado o no. Cumple con todos los requisitos, obtuvo un buen puntaje, ya, pero eso finalmente lo vamos a ver dentro de la semana. Ya en relación al encargado de turismo, postularon dos personas, pero ninguno alcanzó el puntaje idóneo en la primera etapa, ya que es la revisión de antecedentes. Ya ahí faltó acreditar experiencia, que fue el menor puntaje que tuvieron, que no les permitió, digamos, alcanzar el puntaje de admisibilidad. Ya por ende, el cargo de encargado de turismo y el de auxiliar, que no postuló nadie, quedaron desiertos. Ya está todo el trámite realizado, los actos administrativos, y dentro de la próxima semana ya se va a llamar nuevamente a este concurso. Ya, así que también les pido que puedan traspasar la información a quienes estén interesados. Va a estar publicado, como siempre, en la página de la municipalidad, y nosotros también hacemos una difusión ahí a través de las redes sociales, acá dentro de los WhatsApp también que tenemos de la comuna de Ollagua. Ya también, como comentaba el señor alcalde, se incorporó la señorita Ninibet a partir del día viernes, ya como la directora de Dideco, y estamos en proceso, seguramente en el informe trimestral de marzo les vamos a dar un informe con detalle de todo el personal que va a estar contratado. Estamos en proceso de también el nombramiento de los docentes, quienes ya están seleccionados, ya me entregaron la nómina de las personas, solamente queda hacer el acto administrativo que se hace durante esta semana. Ya, eso es cuanto puedo informar en relación a las contrataciones. Gracias, señorita Janet. No sé si hay alguna consulta por el tema de los cargos, de las postulaciones, señores concejales, señoras concejalas. Una consulta, Janet. Concejala Karen. En el tema de los puestos de los profesores, ¿ya nos vio don Víctor Ceballos con la profesora Nidia? Sí, efectivamente. Ellos analizaron los currículum y me notificaron la información. Ya, ok, muchas gracias. Buenos días, señorita Janet. Consulta. ¿No se pueden hacer entrega de nombres de la persona que está optando al cargo de fomento productivo? Sí, no hay ningún inconveniente. ¿O no se pueden hacer entrega de los nombres? De los nombres, sí. Ahí, como le decía, de fomento productivo hay una sola persona. Correcto. Que es un joven que se llama Alejandro Monroy. Sí, es una persona que vive en Calama, según los antecedentes.
y en el encargado de turismo participaron dos, no recuerdo en este minuto, pero ninguno pasó la primera etapa de admisibilidad. Ok, gracias. De nada. El tema de fomento era el que veía don Ramón, porque don Ramón estaba con el tema de fomento productivo y turismo, ¿cierto? ¿Ahora se separó? No, nunca he estado junto. Don Ramón solo era encargado de turismo. Ah, no, ya consultaba está, porque está porque... No le escucho, señora Karen. Estuvo viendo el tema de fomento productivo, si no me equivoco. Sí, efectivamente él veía alguna parte del fomento productivo. Recordemos que en esta municipalidad nunca ha estado esa área y a través de un proyecto que postuló Quien Habla y don Ramón, logramos unos recursos con Subdere para poder implementar la oficina de fomento productivo, con el compromiso de que finalmente la municipalidad lo pueda hacer efectivo. Es por ello que la autoridad decidió anticiparse un poco a eso, al cumplimiento de ese compromiso, y como teníamos este cargo ahí que estaba pendiente, se decidió llamar a este técnico en fomento productivo. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Hay alguna otra consulta, señores concejales, que requieran aclarar? Al parecer no. Don Jan Ramírez, concejal, por favor. Señor alcalde, buenos días. Gracias. Buen día. Buen día a todos. Señora Janet, usted nombró que los cargos, un par de cargos quedaron desiertos. ¿Una consulta de esos cargos se va a volver a llamar o simplemente va a quedar, como usted lo nombró, desierto? Esa es mi consulta, alcalde. Okay. No, efectivamente, como todos estos son procesos legales, digamos, entre comillas, administrativamente, hay que ir cerrando ciclos. Y para poder nosotros llamar nuevamente al concurso, debemos hacer este decreto que lo declara desierto para iniciar un proceso nuevo, ya con las mismas características, obviamente, pensando en que las personas idóneas que pudiesen postular no pudieron ver la información. Ya, así que esperamos que la próxima semana, como decía, esté publicado en el diario, en las redes sociales y obtener ahí, ojalá, una gran cantidad de postulantes. Muchas gracias. Esa era mi pregunta. Gracias, alcalde. Gracias, señor Tallaner. Gracias, concejal. Bueno, informar que los cargos ahí de fomento productivo, turismo, social, cultura, van a reportar directamente a la directora de Dideco. Eso de acuerdo a lo que establece la ley 18.695, por lo tanto ella va a ser la encargada ahí también de ver cuáles son las personas más idóneas para este cargo. Pasamos a la tabla ordinaria, si no hay más consulta. Muchas gracias, señorita Janet. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias, Janet. Respecto a los costos de mantención y operación de los proyectos PMU, tenemos que hacer una modificación ahí y nos va a hacer la presentación don Felipe, por favor. Ya, en un momento. ¿Vas a compartir alguna pantalla, Felipe, para que te autoricen? Sí, voy a compartir la pantalla. Don Jorge, ¿usted está a cargo del o está Ismael? Está don Ismael, pero ya está habilitado, señor alcalde, así que puede compartir cuando le estime conveniente. Listo, por favor. Gracias. ¿Se observa en pantalla completa? Sí, ya, ok. Se presentan las iniciativas PMU, costos de operación y mantención, dado que actualizamos los nombres de los proyectos según indicación de los analistas. Entonces, debemos actualizar el documento que corresponde a los costos de operación y mantención. Más que nada para eso es la presentación. Entonces, indicar primero
que se solicita dejar sin efecto el acuerdo anterior, número 120/2021, que correspondería al acuerdo anterior que tenía los nombres anteriores. Entonces, se pide realizar un nuevo acuerdo singularizado para cada proyecto, o sea, un acuerdo para cada uno de estos proyectos. Entonces, se observa que el nombre actual del primer proyecto PMU es Construcción Sombradero Plaza de Armas de Ollagüe, con un costo de operación de 12.755.367. Segundo proyecto, mejoramiento de patio biblioteca municipal, 17.999.944. Tercer proyecto, habilitación ex biblioteca municipal, localidad de Ollagüe, costo de operación y mantención, 17.999.887. Mejoramiento Casa de Huéspedes Ollagüe, localidad de Ollagüe, 17.999.999. ¿Sigo nombrándolos o pueden observar la lista y aprobarla? No, nómbrelo por favor, concejal, disculpe, don Felipe, nómbrelo nomás, sí, estamos con tiempo. Ya. Como indicaba, Mejoramiento Casa de Huéspedes Ollagüe, localidad de Ollagüe, 17.999.999. Mejoramiento de sede social municipal de Ollagüe, 16.801.901. Mejoramiento dependencias municipales Ollagüe, 17.998.958. Mejoramiento fachada y cubierta gimnasio techado, 17.806.982. Mejoramiento interior y exterior Plaza del Quirquincho, 14.957.536. Mejoramiento Radio Municipal Ollagüe, localidad de Ollagüe, 17.689.402. Mejoramiento Sala de Recreación, 17.907.876. Reposición Acceso Atención de Público Municipalidad de Ollagüe, 15.949.268. Reposición estanque de agua potable, Posta Rural Ollagüe, 15.826.207. Mejoramiento de viviendas municipales C1, C2, C5, C6 para docentes de la escuela Ollagüe, 9.836.366. Y mejoramiento y ampliación de viviendas municipales C3, C4 para docentes de la escuela Ollagüe, 3.988.569. Gracias, Felipe. Quiero dejar en claro dos cositas. Aquí estamos cambiando solamente algunos nombres, no algunos, sino todos los nombres de esos 14 proyectos, Felipe. Lo ideal sería dejar el acuerdo con estos nombres presentes, que serían los definitivos. Ya. Señor secretario, una consulta. Ahí nos pide el área de Secoplan dejar sin acuerdo el acuerdo número 120. ¿Tenemos que tomar también un acuerdo respecto a ese para dejar sin acuerdo ese anterior? Efectivamente, señor presidente, para dejar sin efecto un acuerdo se debe tomar un acuerdo. Exactamente, valga la redundancia. Uh-huh. Concejales, no sé si tienen alguna consulta. ¿Estos proyectos se presentaron en su oportunidad de acuerdo a algunas solicitudes y conversaciones con las distintas entidades que van a financiar estos proyectos? Se solicitó un cambio de nombre. Por lo tanto, tenemos que tomar un acuerdo para dejar sin efecto el acuerdo anterior. Y luego, señor secretario, si me ayuda, o a Felipe, ¿vamos a tomar un acuerdo por cada proyecto o tomamos un acuerdo general? Entiendo, señor presidente, que es un acuerdo por cada uno de los proyectos. En este caso serían 14 acuerdos los que habría que tomar, con el nombre y los costos de operación y mantención por cada uno de ellos, tal como se ve en la tabla.
Gracias, señor secretario. No sé si los concejales y concejalas tienen alguna consulta o duda antes de proceder a la aprobación de lo que se está solicitando. Si no hay consultas, vamos a proceder al primer acuerdo, que se refiere a dejar sin efecto acuerdo anterior número 120 del año 2021. Por lo tanto, vamos a proceder ahí a la votación para dejar sin efecto este acuerdo. Concejala Karen Salinas. Aprobado, alcalde. Concejal Dirby Centelo. Apruebo, presidente. Concejal Luis Cutipa. Apruebo, presidente. Concejal Edwin Guaita. Apruebo, presidente. Concejal Jean Ramírez. Apruebo, señor alcalde. Gracias. Con el acuerdo, presidente, entonces se deja sin efecto acuerdo anterior, número 120 del año 2021. ¿Acuerdo, señor secretario? Acuerdo 034, señor presidente, señores concejales. Gracias, señor secretario. Vamos a tomar entonces ahora el acuerdo por los costos de operación y mantención por cada uno de los proyectos que están ahí en la presentación. Vamos a comenzar con el primer acuerdo del proyecto Construcción Sombrerero Plaza de Armas de Ollagüe, que tiene un costo de operación que se hace cargo la municipalidad, costo de operación y mantención por 12.755.367 pesos. Procedemos a la votación. Concejal Jean Ramírez. Apruebo, señor alcalde. Concejal Edwin Guaita. Apruebo, presidente. Concejal Luis Cutipa. Apruebo, presidente. Concejal Dirby Centelo. Apruebo, presidente. Concejala Karen Salinas. Apruebo, alcalde. Ok, con el voto, presidente, se aprueba el costo de mantención y operación del proyecto Construcción Sombrerero Plaza de Armas de Ollagüe por un valor de 12.755.367. ¿Acuerdo, señor secretario? Acuerdo 035, señor presidente, señores concejales. Ok, procedemos a la votación por los costos de operación y mantención del proyecto Mejoramiento de Patio Biblioteca Municipal, que tiene un costo de operación y mantención de 17.999.944 pesos. Procedemos a la votación. Concejala Karen Salinas. Aprueba, alcalde. Concejal Luis Vicentelo. Aprueba, presidente. Concejal Luis Cutipa. Aprueba, presidente. Concejal Edwin Guaita. Aprueba, presidente. Concejal Jean Ramírez. Apruebo, presidente. Con el voto, presidente, se acuerda los costos de operación y mantención del proyecto Mejoramiento de Patio Biblioteca Municipal por un valor de 17.999.944 pesos. ¿Acuerdo, señor secretario? Acuerdo 036, señor presidente, señores concejales. Procedemos a la votación por los costos de operación y mantención del proyecto Habilitación Ex Biblioteca Municipal, localidad de Ollagüe, por un valor de 17.999.887 pesos. Procedemos a la votación. Concejal Jean Ramírez. Apruebo, alcalde. Concejal Edwin Guaita. Apruebo, presidente. Concejal Luis Cutipa. Apruebo, presidente. Concejal Luis Vicentelo. Dir Vicentelo. Apruebo, presidente. Concejala Karen Salinas. Apruebo, alcalde. Ya, con el voto, presidente, se acuerdan los costos de operación y mantención del proyecto Habilitación e Biblioteca Municipal, localidad de Ollagüe, por un valor de 17.999.887 pesos. ¿Acuerdo? Acuerdo 037, señor presidente, señores concejales. Procedemos a la votación para el proyecto de mejoramiento Casa de Huéspedes de Ollagüe, por un costo de operación y mantención por 17.999.999 pesos. Procedemos a la votación. Concejala Karen Salinas. Aprueba, alcalde. Concejal Dir Vicentelo. Aprueba, presidente. Concejal Luis Cutipa. Aprueba, presidente.
Concejal Edwin Guaita. Apruebo, presidente. Concejal Jean Ramírez. Apruebo, alcalde. Con los votos del presidente se aprueba el proyecto de mejoramiento Casa de Huésped de Ollagüe con un costo de operación y mantención por 17.999.999 pesos. ¿Acuerdo, señor secretario? Acuerdo 038, señor presidente, señores concejales. Procedemos a la votación por los costos de operación y mantención a cargo del municipio por el proyecto de mejoramiento de sede social municipal de Ollagüe por un valor de 16.801.901 pesos. Votamos, señor concejal Jean Ramírez. Apruebo, alcalde. Concejal Edwin Guaita. Apruebo, presidente. Concejal Luis Cutiva. Apruebo, presidente. Concejal Dir Vicentelo. Apruebo, presidente. Concejala Karen Salinas. Apruebo, alcalde. Con el voto, presidente, se aprueba el proyecto de mejoramiento de sede social municipal de Ollagüe con un costo de operación de 16.801.901 pesos. ¿Acuerdo, señor secretario? Acuerdo 039, señor presidente, señores concejales. Procedemos a la aprobación de los costos de operación y mantención para el proyecto de mejoramiento de dependencias municipales en la localidad de Ollagüe por un costo de operación y mantención de 17.998.958 pesos. Procedemos a la votación. Concejala Karen Salinas. Apruebo, alcalde. Concejal Dir Vicentelo. Apruebo, presidente. Concejal Luis Cutiva. Apruebo, presidente. Concejal Edwin Guaita. Apruebo, presidente. Concejal Jean Ramírez. Apruebo, alcalde. Con el acuerdo por la votación del presidente, se aprueba los costos de operación y mantención por el proyecto de mejoramiento de dependencias municipales por un valor de 17.998.958 pesos. ¿Acuerdo, señor secretario? Acuerdo 040, señor presidente, señores concejales. Procedemos a la votación por los costos de operación y mantención del proyecto de mejoramiento fachada y cubierta gimnasio techado por un costo de operación y mantención de 17.806.982 pesos. Procedemos a la votación. Concejal Jean Ramírez. Apruebo, alcalde. Concejal Edwin Guaita. Apruebo, alcalde. Concejal Luis Cutipa. Apruebo, presidente. Concejal Dir Vicentelo. Apruebo, presidente. Concejala Karen Salinas. Apruebo, alcalde. Ya, con el voto del presidente se aprueba los costos de operación y mantención del proyecto de mejoramiento de fachada y cubierta de gimnasio techado por un valor de 17.806.982 pesos. ¿Acuerdo, señor secretario? Acuerdo 041, señor presidente, señores concejales. Procedemos a la votación por los costos de operación y mantención del proyecto mejoramiento interiores y exteriores de la Plaza Quilquincho, que tiene un costo de operación y mantención de 14.957.536 pesos. Procedemos a la votación. Concejala Karen Salinas. Apruebo, alcalde. Concejal Dir Vicentelo. Apruebo, presidente. Concejal Luis Cutipa. Apruebo, presidente. Concejal Jean Ramírez. Apruebo, señor alcalde. Con el voto del presidente a favor, se acuerda los costos de operación y mantención del proyecto mejoramiento, fachada y cubierta, mejoramiento interior y exterior, Plaza del Quilquincho, por 14.957.536 pesos. ¿Acuerdo, señor secretario? Acuerdo 042, señor presidente, señores concejales. Gracias, señor secretario. Procedemos a la votación por los costos de operación y mantención del proyecto de mejoramiento Radio Municipal, Ollagüe, que tiene un valor de costo de operación y mantención de 17.689.402 pesos. Procedemos a la votación. Concejal Jean Ramírez. Apruebo, alcalde. Concejal Edwin Guaita. Apruebo, presidente. Concejal Luis Cutipa. Apruebo, presidente. Concejal Dir Vicentelo. Apruebo, presidente. Concejala Karen Salinas. Apruebo, alcalde. Con el voto del presidente se aprueba los costos de operación y mantención del proyecto mejoramiento radio municipal por un valor de 17.689.402 pesos. ¿Acuerdo, señor secretario?
Acuerdo 043, señor presidente, señores concejales. Procedemos con la votación de los costos de operación y mantención del proyecto de mejoramiento sala de recreación por un valor de 17.907.876 pesos. Procedemos a la votación. Concejala Karen Salinas. Aprobo, alcalde. Concejal Diri Vicentelo. Apruebo, presidente. Concejal Luis Cutipa. Apruebo, presidente. Concejal Edwin Guaita. Apruebo, presidente. Concejal Jan Ramírez. Apruebo, alcalde. Con el voto presidente, se aprueban los costos de operación del proyecto Mejoramiento Salas de Recreación por un valor de 17.907.876 pesos. ¿Acuerdo, señor secretario? Acuerdo 044, señor presidente, señores concejales. Gracias, señor secretario. Procedemos a la votación por los costos de operación y mantención del proyecto de reposición acceso a atención de público Municipalidad de Ollagüe, que asciende a un valor de 15.949.268 pesos. Procedemos a la votación, concejal Jan Ramírez. Apruebo, alcalde. Concejal Edwin Guaita. Apruebo, presidente. Concejal Luis Cutipa. Apruebo, presidente. Concejal Dir Vicentelo. Apruebo, presidente. Concejala Karen Salina. Apruebo, alcalde. Con el voto del presidente, se aprueba los costos de operación del proyecto de reposición acceso a atención de público Municipalidad de Ollagüe por un valor de 15.949.268 pesos. ¿Acuerdo, señor secretario? Acuerdo 045, señor presidente, señores concejales. Gracias, señor secretario. Procedemos a la votación por los costos de operación y mantención del proyecto de reposición estanque de agua potable en la costa rural, que asciende a un valor de 15.826.000 pesos 207. Procedemos a la votación, concejala Karen Salinas. Apruebo, alcalde. Concejal Dir Vicentelo. Apruebo, presidente. Concejal Luis Cutipa. Apruebo, presidente. Concejal Edwin Guaita. Apruebo, presidente. Concejal Jan Ramírez. Apruebo, alcalde. Con el voto del presidente, se aprueba los costos de operación y mantención del proyecto de reposición estanque de agua potable en la costa rural por un valor de 15.826.207 pesos. ¿Acuerdo, señor secretario? Acuerdo 046, señor presidente, señores concejales. Gracias, señor secretario. Procedemos a la votación por los costos de operación y mantención del proyecto de mejoramiento de viviendas municipales C1, C2, C5, C6 para docentes de la escuela, que asciende a un valor de 9.836.000 pesos 366. Procedemos al acuerdo, concejal Jan Ramírez. Apruebo, alcalde. Concejal Edwin Guaita. Apruebo, presidente. Concejal Luis Cutipa. Apruebo, presidente. Concejala Karen Salinas. Apruebo, alcalde. Con el voto del presidente, a favor, se acuerda los costos de operación y mantención del proyecto de mejoramiento de viviendas municipales C1, C2, C5, C6 para docentes de la escuela, con un valor de 9.836.366 pesos. ¿Acuerdo, señor secretario? Acuerdo 047, señor presidente, señores concejales. Alcalde. ¿Me escucha? Concejal Dir, disculpe. No me nombró recién en este en esta aprobación. Disculpe. Lo tengo notado acá, pero igual procedo a la votación, concejal Dir Vicentelo. ¿Aprueba usted el proyecto de los costos de operación del proyecto de mejoramiento de viviendas municipales C1, C2, C5, C6 para docentes de las escuelas? Aprueba, presidente. Gracias, concejal Dir, disculpe. Procedemos con la aprobación de los costos de operación y mantención del proyecto de mejoramiento y ampliación de viviendas municipales C3, C4 para docentes de la escuela de Ollagüe, que asciende a un valor de 3.988.569 pesos. Procedemos a la votación. Concejala Karen Salinas. Apruebo, alcalde. Concejal Dir Vicentelo. Apruebo, presidente. Concejal Luis Cutipa. Apruebo, presidente. Concejal Edwin Guaita. Apruebo, presidente.
Concejal Jan Ramírez. Aprueba, alcalde. Con el voto del presidente se aprueban los costos de operación y mantención del proyecto de mejoramiento y ampliación de viviendas municipales C3-C4 para los docentes de la Escuela de Ollagüe por un valor de 3.988.569 pesos. ¿Acuerdo, señor secretario? Acuerdo 048, señor presidente, señores concejales. Gracias. Ahí cumplimos para seguir avanzando con este tema de los proyectos, concejal a concejales. Así que ahí, don Felipe, de ahí le solicita los acuerdos al señor secretario, por favor. Perdón, alcalde, no le escuché el último, se me cortó, así que si me puede repetir, por favor. No, le decía que el señor Felipe de Secoplan le va a solicitar posteriormente los acuerdos para que procedamos con los pasos ahí administrativos que se requieran. Ningún problema, señor alcalde. Pasamos al 6.2, señor secretario, si tiene la tabla ahí. Que se refiere al tema de del reglamento de asignación de ayudas sociales. No sé si está Ninibet. Bien, este reglamento ayer fue revisado por nuestra directora de IDECO, en donde tenemos varias oportunidades de mejora, tanto de la parte de lectura del escrito, como también de aclarar ciertas situaciones. Por lo tanto, este reglamento lo va a revisar, lo va a seguir revisando nuestra directora, y vamos a dejarlo para una posterior aprobación. No sé si quiere complementar algo, señora Ninibet. ¿Me escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí. Lo que pasa es que existen falta aclarar algunos conceptos y sobre todo ver el tema de la ley de probidad, cómo le afecta esto a los concejales de manera indirecta, más que directa, ¿ok? El señor alcalde, me imagino que con posterioridad les va a informar que voy a solicitar una reunión con ustedes para explicarle en detalle cómo funciona la DIDECO acá en Ollagüe y cuáles son los criterios tanto para la selección de las becas y para la entrega de las ayudas sociales, ¿ya? Específicamente, por el último reglamento es que solicité que no se pudiese aprobar hoy porque hay algunas salvedades que tenemos que revisar, ¿ya? Tanto por la probidad de ustedes como concejales como del señor alcalde y yo como directora. Gracias, señorita Ninibet. Como bien menciona nuestra directora, los vamos a citar para una reunión, más que todo informativa, respecto a ciertos reglamentos que tenemos ahí que tienen que conocer algunos temas que está revisando la directora por el tema probidad. Así que eso sería, por lo tanto, dejaríamos la aprobación de este reglamento de asignación de ayudas sociales para otro consejo, una vez que tengamos aclarados y conversado con ustedes los temas que involucran a este reglamento. El punto 6.3 refiere a la aprobación de un bono de incentivo para los docentes o profesores que corresponde al año 2021. Ahí, don Víctor Ceballos, quiero que nos dé más antecedentes, que nos explique a la asamblea ahí. ¿De qué se trata este bono, por favor, don Víctor? Usted lo tiene claro. Sí, buenos días, señoras concejales y señores concejales, señor alcalde, buenos días a todos. Un poquito más fuerte, don Víctor. ¿Me escucha bien ahora, no? No, se escucha muy bajo, don Víctor. No sé si está con altavoz o puede sacar el altavoz porque se escucha muy bajo. ¿A ver ahora? Igual bajo, don Víctor. No sé si tiene volumen bajo. Quizás está con audífono. ¿Aló? ¿Ahí sí? ¿Está con audífono, don Víctor? No, alcalde. Se escucha muy bajo, no sé.
Si alcanzan a captar algo los concejales o no. A ver, don Víctor, hable, por favor. Lo más fuerte que pueda. A ver, ahora sí, ¿me escuchan? Ya, ¿se escucha más, concejala? Alcalde, se escucha bajo. Sí, se escucha bajo en realidad. Estoy acá en San Pedro, alcalde, y a lo mejor la señal acá está muy... Pero yo tengo todo habilitado. No, no creo que sea señal. Parece que el equipo, don Víctor, algo ahí, pero porque se escucha bien, no se corta nada. Pero es más que todo un tema de volumen. Qué raro, porque tengo todo el volumen. Está todo el volumen. Estoy revisando, está todo. Y no tiene altavoz, ¿no es cierto? Está con el micrófono al... No, alcalde, está sin altavoz. No, si está bien. Quería revisar el volumen del micrófono, Víctor. Sí, lo revisé y está con todo el volumen. Ya, bueno. Sí, está todo, está completo. Por mi parte se entiende, se escucha bajo, pero se entiende. A ver, don Víctor, explíquenos, a ver si vamos a tener alguna duda, lo más fuerte que pueda, para que podamos escuchar, por favor. Sí. Bueno, este es un bono que se trata de incentivo individual a los docentes que se entrega año a año y queda presupuestado en educación. Se les hizo llegar, entiendo, ¿Se cortó? Para los docentes, para la docente directivo que es Nidia Carvajal. Se evaluaron tres dimensiones, que es una dimensión pedagógica y currículum, otra de gestión de aula y una última gestión administrativa, donde va también el tema de la convivencia. Se le asignaron importancia a cada una de estas dimensiones y dentro de ellas se evaluaron unas subdimensiones en los cuales, en una de las columnas de donde iba la pauta, iban los medios de verificación. En función de eso, se asignó puntaje a cada uno de los docentes, ¿cierto? Y de acuerdo a ello, la mayoría de los docentes quedaron entre 97 y 90 y 93 puntos, excepto una docente que quedó en 86 puntos. A los docentes los calificó la directora, los evaluó, y a la directora la evaluó quien habla. En función de eso, en el plan de incentivo que se les adjuntó, está el rango, digamos, de asignación del bono. Para todos los que están entre 90 y 100%, se les asigna el 100%. Para los que están entre 75 y 89, un 80%. Y así va disminuyendo el porcentaje de asignación. Bueno, y obviamente menor a 50% es 0%. Esto, en definitiva, el año pasado se les otorgó por igual a todos un monto de 800 mil pesos. Hoy día se está haciendo esta pauta de evaluación y ese plan que estaba elaborado para efecto de poder entregar este bono, que es en definitiva un acuerdo que toma el sostenedor con los docentes, dado que no hay una normativa que diga que tiene que asignarse tanta cantidad y bajo tales procedimientos o normas. Ya es un tema de que lo puede acordar incluso el sostenedor sin mayor justificación y otorgarlo. Bueno, anteriormente se hacía así. Hoy día se está aplicando por lo menos este plan y esta pauta de evaluación. Así que hoy día lo que se pretende es que ustedes aprueben esta entrega de incentivo a los docentes que corresponde al año 21. No sé, alcalde, no sé si eres concejales, concejalas, si se me escuchó. Sí, algo se escuchó, se entendió, don concejal, don Víctor, disculpe. Tengo dos consultas, don Víctor. Este tema viene de hace tiempo ya este bono, don Víctor, no sé si... Sí. Viene ¿Hay alguna parte, historia este bono? Viene hace muchos años, señor alcalde. Jorge ya tiene más claro porque él estaba antes encargado de educación y, bueno, yo sé que viene hace varios años, ya yo diría, no sé, a lo mejor 8 años, ¿no? A lo mejor un poco más incluso, pero siempre se les dio. Los profesores que presentaron su renuncia,
¿Les corresponde este bono o quedan exentos este bono porque recién se está tomando el acuerdo y ellos ya renunciaron? Ellos están con contrato vigente hasta el 28, alcalde, no han renunciado. Nadie ha renunciado. Dijeron que sí iban a ir, pero tienen contrato todos vigente hasta el 28 de febrero. Ya, don Víctor. Ok. Esto es netamente entre el sostenedor, que viene siendo la municipalidad, y el establecimiento educacional. No hay una ley que estemos en contra de este bono, don Víctor. No, señor alcalde. De hecho, por eso está también en el presupuesto. Ya. No sé si los concejales, concejalas, tienen alguna duda, algo para consultarle a don Víctor Ceballos. ¿Les queda claro? Por favor. ¿Alcalde? Sí, concejal Jan, por favor. Sí, bueno, yo tenía una duda, pero ahí la alcancé a escuchar del monto, porque ahí leí el documento que nos hizo llegar Diana, y ahí sale bien especificado. De hecho, ya está más o menos como detallado el monto de, bueno, la evaluación de Nidia, que Yanidia, que es como la más alta, después Fernando, Iván, la leí. Entonces tenía dudas del monto nomás, porque no aparecía en ningún documento, pero ahora que don Víctor lo nombró, esa era mi duda, pero si se pudiera especificar cuál sería el monto que se entrega por historia, como usted bien dice, para tenerlo así como anotado. El año pasado, señor concejal, se le entregó un bono de 800 mil pesos anual, un bono anual, por igual a todos. Eso fue lo que se hizo el año pasado. Don Víctor, la profesora entonces recibiría un 80% de los 800 mil pesos, la que quedó evaluada con 86 puntos. Exactamente, alcalde, el 80% de ese bono. Ya. Gracias, don Víctor. De nada. ¿Alguna consulta por los concejales, concejala? No hay consultas. Tenemos que tomar este acuerdo entonces para el pago por el bono de incentivo para los docentes del año 2021. Si no hay dudas, vamos a proceder a la votación. Procedemos a la votación entonces, concejal Jan Ramírez. Sí, alcalde, apruebo. Gracias. Concejal Edwin Guaita. Presidente, apruebo. Concejal Luis Cutipa. Apruebo, presidente. Concejal Dir Vicentelo. Apruebo, presidente. Concejala Karen Salinas. Apruebo, alcalde. Entonces, con el voto del presidente a favor, se aprueba el bono de incentivo para los docentes del año 2020, correspondiente al año 2020-2021. ¿Acuerdo, señor secretario? Acuerdo 049, señor presidente, señores concejales. Gracias, señor secretario. Gracias, don Víctor Ceballos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Ok, que le vaya bien. Chau, chau. De acuerdo a la tabla, nos corresponde el número 7. ¿Alguna cuenta por concejales AMRA, concejal Dir Vicentelo? Nada que informar, alcalde. ¿Alguna cuenta por alguna de las comisiones de trabajo de los concejales, concejalas? Sin cuenta por las comisiones, entonces pasamos al punto número 8, que tiene que ver con los barrios. Comenzamos con la concejala Karen Salinas. Alcalde, nos llegó un link para una reunión con la contratista de servicios menores para el día 2 de marzo, pero al mismo tiempo decía que podías, que ella necesitaba que sea presencial. Yo creo que debería ser presencial para que quede un respaldo de las firmas que en lo que habíamos quedado en la reunión de consejo, que es el contratista el quien se va a hacer responsable del tema del contrato, que él va a tomar las decisiones, que el municipio ya no va a influir directamente
en las decisiones que tenga que tomar el contratista directamente con los trabajadores. Yo creo que eso tiene que quedar bien estipulado, ¿ya? No sé si podrán asistir todos los concejales. Yo creo que debería ser presencial, pero si no pueden, yo creo que tendríamos que hacerlo vía Zoom, y los que podemos estar en la comuna esos días podemos estar presentes en donde se realice la reunión. Sí, concejala, vamos a hacerla de las dos maneras, dado que algunos concejales tienen complicaciones para estar ese día acá en Ollagüe, así que vamos a hacer la dualidad, concejala. Vamos a ver, lo más probable es que lo hagamos en el Quinquincho por el tema del aforo, así que ahí vamos a estar informando sobre esta reunión con la empresa contratista. Ya, ok, alcalde. Lo otro, alcalde, en la reunión con el consejo anterior, ¿ya? Planteé un tema sobre las casas de los profesores que se estaban yendo de la comuna, ¿ya? Sí. Creo que cuando uno plantea una reunión en consejo, yo creo que las respuestas se tienen que dar en consejo y no después llamarme en la noche y decirme las cosas. Ese tema, cuando vayamos a la comuna, retorno a la comuna, porque usted sabe que por problemas familiares, ya estoy aquí en Calama, y voy a ir a hablar directamente con usted porque esa situación me molestó muchísimo, ya me molestó muchísimo. Creo que somos personas adultas, ya, y creo que cuando una persona dice algo, creo que si las otras personas están al tanto de lo que está sucediendo, creo que tienen que tener la valentía y decirlo directamente en la reunión, ya, y no esperar que otra persona llame y un poco más me diga, ¿sabes? Que no, pero son cosas que no van al caso. Yo creo que no voy a entrar en ese conflicto, pero creo que yo siempre he estado abogado que creo que los profesores tienen que tener una casa digna para poder darle la educación que nuestros hijos necesitan en Ollagüe, ¿ya? Si lo planteé en esa reunión fue por el tema de que, como son dos casas de profesores que se están yendo de la comuna, yo pregunté si esas casas quedan directamente para ellos, ¿ya? Y como se lo digo, cuando llegue a la comuna voy a ir a hablar con usted y directamente también personalmente con la persona que me llamó, ¿ya? Eso, alcalde. Y lo otro, este tema, concejala, se mantiene en las casas de los profesores, no ha habido ningún cambio. Las casas de los profesores siguen para los profesores, y los profesores nuevos que están llegando, que van a ser solamente no semana completo, van a ser derivados a la casa de huéspedes. Pero eso es lo mismo que se mantiene, concejala. No entiendo para que sea más clara, y como usted menciona, que cuando sí, las cosas vaya del consejo. A la comuna, alcalde, cuando retorne a Ollagüe, voy a ir a hablar directamente y yo creo que ahí me va a entender y me va a dar la razón de mi molestia. Listo, ¿ya? Concejala, no hay problema. Ya, lo otro, alcalde, no sé si usted sabe que yo estoy en la Comisión Medioambiental, ¿ya? ¿Ya? Le voy a pedir el apoyo porque el Minera Labra ya está haciendo el levantamiento sobre la planta concentradora que ingresar al ingreso de impacto ambiental como un EIA, ¿ya? Me gustaría que nosotros igual apoyemos a la población en general de Ollagüe en el tema de explicarle bien ese proyecto, ¿ya? Creo que es algo muy influyente para nosotros como comuna. Ya, creo que, como lo dice la normativa legal ahora, no es que sea un levantamiento anticipado, sino que el servicio lo decretó sobre un artículo donde dice que ellos tienen que tener una consulta anticipada directamente con las comunidades. Ya, es una nueva normativa directamente de medio ambiente. Ya, creo que todas esas normativas nosotros tendríamos. Y en el caso de mi comisión, que estoy en esa comisión, creo que la población tiene que manejar las nuevas normativas que se hicieron vigentes con el tema de COVID, ¿ya? Porque son muchas normativas que nosotros, me incluyo, no las manejamos al 100%, pero creo que tenemos profesionales en el municipio que nos pueden apoyar en ese tema, ¿ya? Y igual al mismo tiempo poder informarle a la comunidad, porque a la larga, si estamos luchando por una afectación, ¿ya?
creo que en una reunión nosotros hablamos que proteger nuestro territorio era lo principal, ¿ya? Pero eso, alcalde, y lo otro que también le quería comentar, que igual me... Diga. Disculpe. Bueno, avísenos nomás a usted cuando hacemos esta consulta. No sé si la va a hacer directamente Laura. ¿Va a participar usted? ¿Va a ser la gestora de esta consulta? Porque es un tema muy interesante, como usted menciona. Sí, yo creo que lo que hay que hacer acá es apoyar a la población, porque si bien ya se llamó a la Asociación de Turismo para hacer un levantamiento del medio humano, ¿ya? Y yo creo que se va a ir llamando a todas las... ¿Se le pegó, concejala? ¿De qué es lo que se va a trabajar o de qué se trata? Porque ahora el levantamiento medio humano se puede hacer directamente por Zoom. Pero creo que lo ideal sería no acepten que sea un levantamiento directamente dentro de los territorios, por eso dentro del terreno o dentro de lo que yo quiero hacer como levantamiento medio humano, antropológico, arqueológico, patrimonial, va ahí dentro de nuestro territorio vamos a poder abarcar más, vamos a poder saber, digamos, si tengo que proteger este cactáceo, si tengo que proteger esta flora, cuál es la calidad, cuál es la cantidad, si acá necesito, no sé, una barrera de mitigación por alguna afectación. Yo creo que eso tiene que hacerse dentro de los territorios y poder apoyar a nuestra población que hagan un buen levantamiento. Creo que eso es lo principal. Para que después no tengamos dificultades de que porque teniendo el levantamiento medio humano, o antropológico, lo que sea, eso ya te lleva a una sola línea, ya no lo puedes modificar. Eso igual hay que hacerlo, partícipe a la comunidad, informarles que el proceso que se va a realizar eso, en qué fecha, por qué se está haciendo, qué dice la normativa. Ese apoyo, yo creo que nosotros como municipio, porque nosotros creo que en una reunión ya dijimos que éramos de una postura que no queríamos que nuestros territorios sean intervenidos. Pero no solamente estamos nosotros dentro de nuestro territorio, sino que al mismo tiempo está la comunidad indígena de Quechua de Ollagua y entre ambos tenemos que trabajar en conjunto. Ya habíamos quedado en una reunión que cuando se presentó la empresa para la explotación del Salar de Ollagua, habíamos quedado que entre el municipio dijo que nosotros no íbamos a apoyar tanto ustedes como alcalde y nosotros como concejales. Lo mismo sería la comunidad indígena por su directorio, que tampoco estaban apoyando, pero ahora sí se va a hacer unos sondajes, creo, en el Salar de Ollagua, que fue aprobado directamente por la comunidad. Y yo creo que ahí tienen que haber vínculos y trabajar en conjunto para que esto después no suceda, porque a la larga después las otras personas le dicen, ustedes dijeron que no, pero las personas dicen que sí, y a la larga sabemos que nosotros no somos muy influyentes dentro de nuestros territorios, porque prácticamente está la comunidad indígena que ha hecho Ollagua, y ellos son los que deciden, no nosotros como consejo. Eso, alcalde, sí que, eso le voy a solicitar. Manténganos informados, a mí oficialmente no me ha llegado ninguna información para hacer algún tema de esta consulta indígena o por la ampliación de la planta concentradora. Así que manténganos informados, concejala, y cualquier cosa estamos en contacto. Se llama consulta anticipada, alcalde. Un levantamiento anticipado que así. Por eso, mientras no, todavía no es ingresado al servicio de evaluación ambiental. Por eso se llama consulta anticipada. Eso quiere decir que ellos trabajan antes de ingresarlo al servicio, estudio. Para ser exactamente, para ser aprobado. Listo, concejala, es gracias. Vale. ¿Qué otro punto más, concejala? Eso, alcalde. Eso, punto. Gracias, concejala. Y lo otro que quería recordar, por favor, que veamos el tema cuando ingresen los muchachos a la escuela, los niños, ver el tema de la tercera colación, alcalde, que se lo vengo pidiendo hace tiempo, ya, para poder apoyar en ese tema a los niños, ya que ahora va a ser jornada completa el tema de las clases. ¿Ya? Por favor.
Se nos fue don Víctor, ahí tenía una respuesta don Víctor, pero ahí le vamos a dar respuesta ahí para la próxima sesión, concejala. Ok, alcalde, muchas gracias. Gracias a usted. Seguimos con los varios. Concejal Didri Vicentelo. Ningún vario, alcalde, por mi parte. Gracias, concejal. Concejal Luis Cutipa. Alcalde, más que nada, si puede aclarar, o sea, estamos claros en el tema del estado de excepción, pero como aprovechando que estamos en cobertura con bastante gente, está bien con la reunión, si puede aclarar a la gente en qué consiste el estado de excepción y hasta cuándo están los militares y en qué nos favorece este tema, porque hay mucha gente que consulta y aprovechamos la cobertura para aclarar a la gente en qué situación estamos y en qué nos favorece este estado de excepción. Ya, concejal Luis. El estado de excepción que se emitió el día 15 de febrero netamente va en apoyo de los pasos limítrofes de la frontera con personal militar. No interviene nada en el radio urbano, solamente en el radio exterior, y a nosotros solamente nos afecta o nos apoya, más que todo, los militares controlando ahí ciertos caminos, que camino a Cosca y camino a la CH21, hay control de militares. Este estado de excepción tiene una validez por 15 días hasta el 1 de marzo, y de ahí se verá si se continúa por 15 días adicionales. Anexo a este estado de excepción se decretó una resolución exenta por el coronel Pablo Verdejo del Cuerpo de Militares, donde informa una restricción vehicular de las 00 horas hasta las 6 de la mañana entre lo que corresponde a Ollagüe y Ascotán. Por lo tanto, netamente es un apoyo para nuestro sector, para el control de migrantes, como también para evitar cualquier robo de vehículos, tráfico, de droga o cualquier otro tema, concejal, pero netamente es un apoyo al control fronterizo que también va en ayuda ahí a los carabineros, porque carabineros es el que hace el tema administrativo. Los militares solamente están en apoyo. No sé si queda claro, concejal Luis, por favor. Fuerte y claro, señor alcalde. ¿De qué depende la extensión de los 15 días? ¿Ah? ¿De qué depende la extensión de los 15 días? Depende ahí ya del Ministerio del Interior, de la evaluación, si se ha controlado o no se ha controlado el ingreso de los migrantes, pero ahí la resolución la toma el Ministro del Interior, concejal Luis. Ya, alcalde, yo creo que la gente quedó clara, fuerte y claro la posición suya. Gracias. Creo que con eso estamos bien. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias a usted, concejal Luis. Procedemos con el concejal Edwin Guaita, por favor. Gracias, alcalde. Bueno, quería retomar un poquito lo que decía recién don Luis Curiba. Igual tengo una pequeña duda sobre el apoyo que nos está prestando el ejército. Ellos, estamos claros que nos están apoyando con el tema de frontera, paso ilegales que están ocupando los migrantes. Pero hace poquito en la noticia salió que hubo un ingreso de 5 migrantes en Ollagüe. Fueron detenidos. ¿Qué pasó con las 5 personas? ¿Los desviaron hacia Calama o los enviaron nuevamente a otro lugar? Concejal, de acuerdo a la nueva ley de migraciones y a su reglamento, toda persona que ingrese por pasos no habilitados o no habilitados son reconducidos, esa es la palabra que utilizan, reconducidos hacia el paso fronterizo de Bolivia, que es Avaroa, y de ahí se los deja ahí a estas personas, y bueno, ahí tendrán que tomar otro rumbo los migrantes. ¿Ah? Los migrantes no quedan varados ahí en el límite, sino que se procede a una entrega formal al paso fronterizo de Avaroa, en Bolivia. Me parece. Entonces, bueno, lo que usted me ratifica es que las 5 personas que ingresaron por la frontera de Ollagüe se devolvieron nuevamente a Avaroa. Así es.
estas personas fueron reconducidas hacia el paso fronterizo de Bolivia, concejal Edwin. Excelente. Lo otro, bueno, íbamos con un tema más o menos de contagios altos en la comuna. En este momento, ¿cuál es el informe, señor alcalde? Si se mantiene el contagio, ya bajó a nivel cero, porque bueno, en la estadística estamos marcando cero en Ollagüe, pero no, realmente no sé cómo está hoy en día en la comuna. Los casos COVID solamente tenemos dos casos positivos que están en cuarentena, don Edwin, y esta semana ya se estarían recuperando a sus funciones laborales. Pero tenemos solamente dos casos activos en la comuna. Excelente. Eso, señor alcalde. Gracias, concejal Edwin. Concejal Jean Ramírez, por favor. Gracias, alcalde. Bueno, alcalde, bueno, lo primero es un aviso que me pidieron que lo entregue, me llamaron hoy día en la mañana, se lo voy a leer para... Dice que se necesita, empresa de alimentación del IBES requiere contratar personal manipulador para Escuela San Antonio de Padua. Ya, por favor, comunicarse con Luis Arnés, supervisor de zona, ahí me entregan el fono, que es el 979-476541. Alcalde, me lo enviaron hoy día, se lo voy a reenviar a su WhatsApp para que lo pueda ahí hacer como un... Vamos a difundir. Estos avisos que hace el departamento. Sí, no hay problema. Un trabajo aquí, recién. Una fuente laboral, así que bueno. Sí, así que esto es netamente por el contrato con Junaep para la escuela manipulador de alimentos. Manipulador. Recordad que la señora Marina es la manipuladora, pero del jardín. Así que estaría faltando ahora para lo que es la escuela. ¿Ya? Gracias, concejal. Segundo, sí. Me consultan unos pobladores si tienen alguna información sobre el convenio que se tenía con DirecTV, ya que está como desconectado, creo, el sistema. Entonces, a ver si era un convenio que anteriormente lo había firmado el Abra con la municipalidad. No sé, alcalde, si tiene alguna información sobre eso. Don Agustín González, ¿cómo le ha ido? ¿Está en línea, don Agustín? Ahí Agustín está haciendo todos los nexos, consulta por qué no hay DirecTV. Entonces ahí, don Agustín, no sé si tiene la última información, si es tan amable. Sí, buenos días, señores concejales, buenos días, don alcalde. Buen día. Les cuento que DirecTV, el call center, es súper malo. Me han dirigido a distintos números, de hecho ni siquiera contestan números fijos, sino que la única forma de comunicarnos con ellos es a través de los call centers. Y no me han dado ningún tipo de solución, he tratado de restablecer la señal a través de los call centers. Igual me dijeron que mandara los correos con los comprobantes de pago. Esto sucedió porque hubo una factura anterior que estuvo impaga y teníamos plazo hasta el 15 de febrero para pagarlo. Yo realicé el pago el día 11. Yo le mandé los comprobantes a nuestro contacto, que es Patricia Aguilera de DirecTV. Le mandé los comprobantes y la factura. Resulta que los números de cliente, que DirecTV los separa por número de cliente, los números de cliente solamente llegan hasta 6 decos. Bueno, en este caso, en el caso de nosotros, son 4 decos por cada número de cliente. Por la misma situación, hay mucho más números de cliente y se asocia todo a un solo número de cliente, donde se factura todo el resto. Entonces, ellos solamente liberaron el número de cliente padre, que como lo llaman ellos, y el resto no se les restableció la señal. He tratado de comunicarme, como le digo, por correo, me mandaron uno de institucional, uno de pago, uno de documento a la misma ejecutiva, que igual se demoraba 2-3 días en contestar, fue tedioso, hasta que hoy día me pude contactar con Patricia Aguilera, en la cual ella me explicó igual el tema de la cuenta padre y las cuentas hijo, como lo llaman ellos, donde solamente se restableció solamente el de la cuenta padre, que abarca como 4 decos, y el resto recién se van a restablecer hoy día. De hecho, ella misma me indicó que ella como dentro de DirecTV se contestan rápido los correos. Entonces yo dije, iba a tratar de gestionarlo para hoy día, restablecer la señal. Entonces quería solucionado para hoy día en lo mejor que pueda haber.
Sí, no, yo esto lo vengo tramitando desde el día viernes de la semana pasada, el día, mejor dicho, del jueves, porque el miércoles, si es que no me equivoco, se cortó la señal. Y el día jueves yo empecé a nuevamente a mandar los correos y empecé a llamar a los call centers y hubo poca respuesta por parte de DirecTV. Tengo entendido, igual he escuchado comentarios que igual es malo el servicio de atención al cliente por parte de DirecTV. Entonces yo traté de comunicarme con la ejecutiva al número fijo, nunca pude, le pedí el teléfono varias veces, hasta que ella hoy día me llamó, la ejecutiva me llamó y dijo, no, si tuve ciertos problemas de conexión, no sé qué problemas tuvo, pero dijo que no se pudo comunicarme antes conmigo. Entonces ahí ya me explicó el tema de la situación y dijo que iba a tratar de restablecer todos los servicios hoy día. Gracias, don Agustín. Ya nos queda muy claro. ¿Listo? Gracias, Agustín. ¿Concejal Jan? Sí, bueno, continuando, gracias, Agustín, muy claro, más que todo consultar por el convenio que antes le mencionaba. Me llegó la solicitud de reunión con la contratista, reunión que obviamente gestiona la contratista, como bien dice el link. El problema es que lo consulté con nuestra secretaria, con Diana Lee, y me dice que no es una situación formal por parte del municipio, por ende, no se puede pedir permiso en este caso en los trabajos, ¿me entiende? Entonces, correcto. No sé si se podrá cambiar la fecha para poder participar de manera presencial, ya porque hay varias cositas que igual se deben tocar, la explicación también, obviamente usted sabe que esta información se expande, hace 4 o 5 consejos atrás, se aprobó el tema de la variación de algunos sueldos, y obviamente esas cosas empiezan a expandirse, hay gente que emite comentarios que no lo son, y obviamente te consultan, intentas aclararle, pero sería bueno tener esa reunión, me gustaría de manera presencial, pero si sigue manteniéndose esa fecha, yo no podría asistir. Así que no sé si hay alguna opción de cambiar alcalde, hablar con la contratista, hacerle un día que podamos estar los concejales, porque igual queda un día martes, entonces es como un día muy malo para poder solicitar cualquier tipo de permiso y también para poder, no sé, hacer alguna gestión para poder asistir. Me gustaría eso con respecto, alcalde, a lo que es la reunión con la contratista. Ya, el segundo punto, bueno, si es que se pudiese, porque como todavía estamos a más de una semana, o sea, una semana exacta, quizás se pueda hacer algo. Y si no, bueno, apoyaremos de manera online. El tema con la IDECO, igual, bueno, no le di la bienvenida, pero sí, usted nos había mandado un mensaje, y yo le había mandado un mensaje ahí a su número, como la conozco, la señorita Ninibet, tengo buenos recuerdos de la ciudadanía y tengo muy buenas referencias de ella. Hacerle un par de consultas con respecto a su introducción con el tema del hogar. No lo escuché bien, si es que lo nombró o no, pero debe ser el mismo que el hogar AIU. No lo veo conectado. Si es el hogar AIU, hacerle la consulta respectiva de que al hacer la solicitud mediante ella, mediante el municipio, ¿Qué diferencia tiene? Porque en sí el hogar AIU es antiguo, ya yo participé de manera anexa a ellos, pero sí apoyé a alguien que vivió ahí, que participó, y han vivido a muchos niños ahí que relacionados con la comuna. Claro, nunca se ha hecho la solicitud mediante el municipio, siempre se ha hecho de manera externa. ¿Por qué? Porque el hogar AIU es un hogar que se crea propiamente tal por una junta de jóvenes en un principio, ya que en su mayoría era de descendencia Licanantay, que ellos se juntaron, se promovieron, está creo en Arica igual, pero la casa central madre partió en Antofagasta, entonces sería bueno que si se puede explicar de que si tiene alguna fuerza distinta o algún nexo más potente hacer la solicitud mediante el municipio, o pueden los niños seguir haciéndolo mediante, de manera propia, porque también se puede hacer la solicitud de manera propia y les ha ido relativamente bien casi todas las solicitudes, porque el hogar AIU no ve tanto situación socioeconómica, ve el apoyo verdadero a los niños que realmente lo necesiten. Usted sabe que es carísimo, y Antofagasta es una de las ciudades más caras del norte. Así que sería bueno que si es que va a haber una verdadera fuerza anexa a postular o hacer la solicitud mediante el municipio, sería genial. Y si no, para mantener la información, porque yo siempre entrego esta información como participé en el hogar, conozco a los directores antiguos, ya, pero que siguen estando conectados con el hogar, porque los directores nuevos ya van rotando, ellos tienen su directiva, que son jóvenes que estudian en la universidad, ya, eso alcalde. Y también con respecto, sería bueno, alcalde, que nuestra Dideco, la señorita Ninibet, nos pueda apoyar con el tema del hogar andino,
ya que hacer las consultas respectivas, ya que el hogar andino, usted sabe que viene visado por el Consejo Pueblo Atacameño, como ella también nombró que trabajó en la Municipalidad de San Pedro Atacama. Sería genial que quizás en una de esas tenga algún contacto o algo, porque la comunicación con el hogar andino es complicada. Se tiran ahí más que la pelota, como que ellos no se sabe bien quién está a cargo, nos dan el número de una persona, pero después esa persona te da el número de otra persona. Ya, y esto se lo digo porque queda ya casi una semana, un poquito más, para que los niños ingresen a clase, y tenemos varios niños que van bajando desde Ollagua Calama al tema del hogar andino. Entonces sería bueno, yo he ido por las mías a consultar, pero también sería bueno que si como municipio podemos hacer una consulta general y así que ellos vean, considerando también el apoyo que el municipio le entrega al hogar andino, ya en todo lo que respecte, que también es mutuo, sería bueno que ella nos pueda apoyar en ese tema, alcalde, para hacer una consulta y entregar una información oficial. Creo que le da más fuerza que ella como municipio se le consulte directamente al Consejo Pueblo Atacameño, quienes son los encargados, porque yo la información que más he obtenido es por la presidenta de los apoderados del año pasado, que ella maneja harto, pero lamentablemente ya se va porque su hijo o hija ya salió de cuarto mes, entonces ahora no sé con quién contactarme. Ellos publican un horario, pero cuando uno se dirige no es tan cierto ese horario, ¿me entienden? También se le entiende que quizá ellos no se les paga a las personas que están ahí en el directorio, entonces igual hay que estar dependiendo de su disponibilidad de tiempo. Alcalde, me gustaría que si nos pueda apoyar en ese tema. Sí, concejal, me parece muy bien, vamos a hacer ahí un nexo con el hogar indígena y el hogar andino en Calamaya, Antofagasta, por intermedio de nuestra directora, y como usted bien menciona, ya están por iniciarse las clases, así que hay que actuar rápido, así que esta semana ya a ver si tenemos alguna información y se la vamos a estar comunicando, concejalas, concejales. Ya, y lo último, alcalde, para finalizar, según la ley 20.880 que nos nombra la ciudad de Nínive, que la ley de probidad, que ya los habíamos tratado como casi dos consejos lo tratamos, pero bueno, ya que se pide una nueva reunión, sería bueno entonces que también, si nos puede apoyar el encargado jurídico, nuestro abogado, para finiquitar pronto este tema, porque, bueno, ya la ley de aportes municipales o la ex beca ya está como en camino, sería muy difícil quizás quitarla porque ya está publicado también en la página, pero sí también esta ley de ayudas sociales que apoya bastante a algunos pobladores, ya que los motiva igual, sería bueno apurar un poquito este tema para que la gente pueda empezar a solicitar, a postular y entregarle una información concreta. Ya creo que exponernos también o solicitar alguna pronunciación, quizás a Contraloría, creo que nos expondría un poco como municipio. Pero sería bueno tratarlo directamente con el abogado para poder zanjar de una vez estos temas, ya que, como bien dice nuestra directora de Desarrollo Comunitario, son cosas que vienen de quizás años anteriores. Pero sería bueno, por una parte, para usted y para nosotros como equipo nuevo, poder zanjar nuestras propias bases, pero hacerlo pronto para poder darle una directriz a nuestra gente que de Ollagua, y más que todo no son las que viven en Ollagua y las que solicitan este tipo de aportes sociales. Eso, alcalde. Gracias, concejal. Sí, ahí la señora Ninibet me pidió una reunión con ustedes para explicarle ciertos temas ahí. Está tomando recién conocimiento de todos los programas que tenemos ahí, está recién ahí interiorizándose de algunos temas, entonces ella tiene varias cosas que comentarle, y vamos a ver si está justamente nuestro abogado para que podamos aclarar las dudas y trabajar en una forma correcta y como corresponde, concejal. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Muchas gracias, y bueno, saludar a la gente que está conectada por vía streaming y a la gente que está conectada aquí del municipio. Muchas gracias, alcalde. Gracias, señor concejal. No sé si hay un tema que se quedó algo varios, concejala, concejales, para aprovechar estos 10 minutos. Alcalde. Dígame, concejal Dir, por favor. Bueno, se me había quedado en el tintero respecto al sello migrante, el convenio con el Departamento de Migraciones. Ya, concejal. Hubo una reunión con Rosita, la jefa del departamento, entonces me preguntó para hacer las consultas, a ver en qué vamos a quedar respecto a ese convenio. Ya, ahora que llegó la señorita Ninibet, se la voy a traspasar a ella para que ahí trabajemos conjunto, concejal. Así que yo creo que deberíamos tener pronto respuesta sobre eso a la señorita Rosita, de Migrantes. Salva que la directora me llame nomás y hago las gestiones con la encargada para que le entregue más información. Gracias, concejal, por su apoyo. ¿Concejal Jan? Sí, mira, me
bien por interno para que lo pueda notar, que el internado también está bajo la RBD 10.970, que es del Jorge Alessandri, del JAR, debe ser, y en sí por la Condes, que recibe también un aporte. Entonces también ahí, para, en este caso, si no se recibe respuesta por parte de los directores, se puede recurrir a esas instituciones también, alcalde. Ya, ahí lo noté, la Condes, me dijo RDB. Sí. Ya, listo. RBD, R de Raúl, A, B de Bastián y D de Dedo. Ok. 10970, ese es el código, debe ser. Que, y también por la Condes. Listo, concejal, gracias. Gracias, alcalde. Bien, me informa que ya está por llegar el gobernador, entonces lo vamos a dejar, si no hay ningún tema vario externo ahí, dejamos la reunión hasta acá, señores concejales, señoras concejalas. Y señor Jorge, la próxima reunión sería el 8, la primera reunión el 8 o el 15 de marzo, por favor, si puede revisar su calendario, ¿para cuándo sería la primera? Alcalde, la primera reunión sería para el día, yo tengo entendido que sería el día 8, 15 y 22. Ya, entonces sí. Dejamos la reunión para la segunda semana, claro, día 8 sería 8, 15 y 22. Exactamente. Ya, señor secretario, muchas gracias. Siendo 5 para las 11 de la mañana del día 22 de febrero, damos por término a la reunión de Consejo Municipal 06. Se agradece la participación. Cualquier cosa, duda que tengan, por favor, me contactan a mí, a nuestro funcionario, para aclarar. Así que muchas gracias y que tengan un buen día, concejales y concejales. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Chau. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Chau, chau.